¿Qué es un trapecio isósceles? Es un trapecio que tiene una base mayor y una base menor que cumple que los lados laterales estos miden lo mismo, ¿vale? Es como un triángulo isósceles que le cortas la punta, ¿vale? Imagínate que la base mayor mide 30 y la base menor mide 20. Y este lado mide 15, por poner algo, ¿vale? Y te preguntan cuál es el área. El área del trapecio es base mayor más base menor por altura partido 2. Entonces aquí tenemos el problemilla de que no sabemos la altura. Pero, como somos muy inteligentes, decimos, vamos a ver, este trozo mide 20. Pues mide lo mismo que esto. Entonces lo que queda tiene que medir 10. Y como están dos mitades, esto tiene que medir 5. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces me cojo este triangulito. Y digo, mira, qué guay que es un triángulo rectángulo. Entonces esto es ángulo recto, esto es un cateto que me falta. Me falta un cateto. Aplico Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado. Es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 15 al cuadrado, 225. Es interesante saberse los cuadrados de los números hasta el 20 porque suelen salir y son divertidos. Y parecen una calculadora humana. La raíz de 200 es 14,14. Entonces ya tengo la altura. Y teniendo la altura, puedo calcular el área. Base mayor, 30. Base menor, 20. Por 14,14 partido 2. Y esto da 353,55. ¿Cómo te ha quedado? Fría.